La celebración de hoy nos renueva la confianza, porque tenemos en María, nuestra bendita Virgen de los Dolores, la ternura y la compañía para nuestras heridas y momentos difíciles. Y ahora, centremos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra energía en esta solemne celebración eucarística. Guardemos silencio y vivamos esta Eucaristía con espíritu de fe para que unidos a María y a su Divino Hijo nos ayuden a ser cada día más y mejores cristianos. Lectura del Santo Evangelio
San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor hermano mayor y miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento, nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de los Dolores, y el Beato Antonio Martínez Gil. Señor hermano mayor, paz y bien. Dar una homilía magnífica sobre las lecturas del día de hoy. Porque hacer vida y recoger en su interior la manifestación del gran poder de nuestro Señor Jesucristo, que desde el trono de la cruz, abriendo sus brazos al mundo, nos entregó a María como madre y como medianera de todas las gracias. Aquella mujer, en medio del dolor y del sufrimiento, cuando se cumplían aquellas palabras del anciano Simeón: y a ti una espada te traspasará el alma, es cuando se hace presente. La manifestación es donde se hace presente la fe, es donde se hace presente el amor de una madre. Y allá, en el Calvario, nos fue dada a nosotros como madre y como modelo a seguir. Así entendió el Beato Antonio Martínez Gil. Estamos celebrando la víspera del siglo de su nacimiento. En el 2016 será un siglo de este Beato, de este hijo de nuestro pueblo, que un día abrazó la cruz como la abraza día a día el Señor del Gran Poder, y el testimonio de vida y de verdad, o no podemos ser cristianos. El Señor nos dice que no podemos ser cristianos mediocres. Nos lo dice el Señor del Evangelio: o fríos o calientes, lo tibio o lo bonito. Tenemos que afianzar nuestra vida y asemejarnos a la vida del Evangelio. Tenemos que seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que caminar tras la cruz del Señor del Gran Poder con nuestra propia cruz y pedirle a la Santísima Virgen de los Dolores que cuando lleguen esos momentos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, cuando llegan esos momentos que no queremos nunca que participen de nuestra vida, sean esos los momentos en los que la queremos a ella como buena madre, y sea ella nuestro cimiento, que nos ayude a llevar la cruz de cada día, abrazando a Cristo nuestro Señor. Pidamos pues a la Santísima Virgen de los Dolores que nos dé fuerza para ser testimonio de la verdad que anunciamos, para ser testimonio de esta manifestación de fe pública que haremos el miércoles santo, para que sea un
una manifestación pública de fe que se traslade y se prolongue a todos los días de nuestra vida. Que la Santísima Virgen de los Dolores así nos lo conceda a todos. Que así sea. Pidámosle que escuche benignamente nuestras peticiones por intercesión de nuestra bendita Madre, la Santísima Virgen de los Dolores. Quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz. Concédenos compartir con alegría tus dolores. Roguemos al Señor. Jesús, que crucificado en tu cruz, diste a María como madre a Juan. Haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Roguemos al Señor. Pidamos a María para que los jóvenes de hoy escuchen la llamada de Jesús a tomar la cruz de cada día y a seguirle. Roguemos al Señor. María, tú que acompañaste a tu Hijo hasta el Calvario con toda fuerza, no abandones a esta sociedad en estos momentos de crisis y de falta de fe. Roguemos al Señor. Por las personas que padecen dolores en cuerpo y alma, para que María Virgen y Madre les consuele y les ayude a ser más fuerte de espíritu. Roguemos al Señor. Pidamos desde lo más profundo de nuestros corazones por todas esas familias rotas de dolor, por el accidente aéreo y por todas las personas que ya duermen bajo la gloria del Señor. Que nuestro Padre, Jesús del Gran Poder y su bendita Madre, la Virgen de los Dolores, nos amparen y les den fuerza. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos y pedimos en el Gran Poder la fuerza de la Eucaristía. Vamos a pedir por todos los sacerdotes del mundo entero, de un modo especial, por los sacerdotes de nuestro pueblo y también por los seminaristas, el seminario mayor y menor representado en estos dos hermanos nuestros que sirven hoy este altar. Para que el Señor les conceda la santa perseverancia, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, que entregaste a la muerte a tu Hijo, mira nuestra indigencia y acude a nuestro socorro por intercesión de tu bendita Madre, la Santísima Virgen de los Dolores. A ti te lo pedimos, que vives y reinas inmortal y glorioso y eres Dios por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, recibe los dones y oraciones que ofrecemos a gloria de tu nombre. En esta fiesta de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, a quien tú nos entregaste como Madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de tu Hijo, Jesucristo Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. No tenemos nada que hacer, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo no el origen tu muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voz, cantando humildemente el himno de tu gloria. Y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todo usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda a todos tus hijos difuntos de esta hermandad, a quienes llamaste un día de este mundo a tu presencia. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores, el glorioso Patriarca, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís y Santa Ángela de la Cruz, el Beato Antonio, hijo de nuestro pueblo, y Madre María de la Purísima, y el Padre Cristóbal, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos.
Sia per promissione nostri istinti, oremo. Deus fiel del Cielo Cristo infinito incarnación en cognotimus domino nostro, per passione ellos en croce la resurrección, et in gloria caro Pablo, per eus en Cristo un domino nostro. Thank you.